vamos a charlar con los papás un ratito nada más. Les vamos a robar, les voy a robar nada más que un minuto simplemente porque son de alguna manera, de la manera que no quisiéramos obviamente, los protagonistas de este envío, de este pedido de destitución, primera vez en Sunchales, es histórico, nos trasciende y de verdad, ojalá estaríamos en otro contexto, en otra charla, ojalá estaríamos hablando de otra situación. Me imagino que es un pequeño alivio el que por lo menos la mayoría del Consejo haya aprobado esto. Bueno, gracias por estar presente, por el acompañamiento. Es una situación obviamente para nada grata, deseada. Venimos de un poco más de un año de una tragedia que nos atraviesa y nos ha golpeado muy fuerte como familia. Y lo único que estamos, que nos movilizó y que nos movió es tratar de evitar lo que le pasó a María para otros chicos y tratar de cambiar la realidad de nuestra sociedad, empezando por el lugar donde uno tiene posibilidades de actuar. De chiquito las maestras te dicen, ¿no?, que te ponen esa mochila de que sos responsable del futuro que vas a tener más adelante y cómo cambiar el país. Y bueno, yo creo que esa mochila es muy pesada para ponérsela a un chico, y cuando uno llega a la adultez creo que tiene que tomar las decisiones adecuadas para cambiar el presente, para que el futuro, para que esos chicos sea mejor. Una veintena de chicos, compañeritos de María, la vieron agonizante, consciente, destrozada en el pavimento de un puente que era un peligro, porque las vías de tránsito las llevaban a una flota pesada. María hizo todo bien. Y bueno, y eso no puede volver a ocurrir. Hubo incumplimientos. Hace un año que en lo personal y como familia venimos analizando información, haciendo pericias, hablando con profesionales, con abogados. Y fruto de todo ese trabajo es que logramos presentar esta denuncia, siguiendo los carriles institucionales que debían seguirse, ajustándonos al Estado de Derecho. Y la verdad que, como decís, es un alivio, digamos, encontrar el apoyo del Consejo para proceder con los dos pedidos que hicimos, ¿no? El girar la denuncia penal al Ministerio Público de la Acusación, que es el organismo que tiene que investigar y después seguir con esa denuncia. Y por otro lado, el pedido de destitución frente al gobernador de la provincia y la legislatura provincial, que es lo que corresponde en lo que tiene que ver con el derecho administrativo. Creo que eso es todo. Eso es todo, la verdad. Preguntarles simplemente cómo siguen, cómo se sigue, es el día a día, y felicitarlos de alguna manera, porque a pesar del dolor, han seguido las vías legales, lo cual muchas veces uno no sabe cómo hacerlo, y si ustedes del dolor lo pudieron hacer, yo entiendo que el mensaje es este: más allá del dolor hay una vía legal, y ustedes saben que ahora hay que esperar. Por supuesto, hay que continuar impulsando este tipo de situaciones. Va a haber un cambio de gestión en poco tiempo. Seguramente se va a necesitar también el apoyo de la municipalidad. Hoy creo que es importante mencionarlo, ¿no? El Consejo lo apoyó como institución. Uh-huh. Pero los votos fueron divididos, ¿no? Hubo una mayoría de cuatro votos. Los concejales Justi, Dobler, Unión de Corporato y Bertoglio,
Hubo una negativa por el concejal Guiano, quien leyó un dictamen legal, sin ser un entendido, parecía un dictamen de defensa más que un dictamen objetivo, pero bueno, eso es parte de tal vez de un funcionamiento corporativo dentro de un bloque político. Y llamó la atención una abstención de la concejal Andrea Ochat. Digo, llamó la atención en la primer parte, lo argumentó en las dos partes, los argumentó por falta de tiempo para analizar la información. La denuncia fue presentada hace 2 semanas y el caso del accidente de María y todo lo que está respaldado en esa denuncia, digamos, puedo entender que tal vez para una concejal que tiene dedicación absoluta al consejo le haya faltado tiempo. Es entendible, tal vez. Pero en el segundo punto, en el pedido de destitución, adujo el mismo justificativo y en la fundamentación que dio la presidenta del consejo, Carolina Giusti, no hizo solo mención a la denuncia por el accidente de María, sino hizo mención a la larga lista de irregularidades que la gestión ejecutiva, la gestión de Gonzalo Toselli, tiene en estos últimos 4 años, donde casualmente la concejal fue parte de este gobierno municipal, desde el consejo, obviamente. Estuvo 4 años, creo que ha tenido un tiempo razonable para evaluar, de hecho ha acompañado una denuncia penal y sin embargo adujo como falta de tiempo para analizarlo. 4 años es más de un tercio de la vida que tuvo María. Creo que es un tiempo razonable como para formar posición. Pero bueno, tal vez esa gran cantidad, esos miles de ciudadanos que la acompañaron en las urnas en la última elección, pueden en la próxima gestión también consultarle a ver cómo fue analizando este caso y si puede cambiar de opinión o no, o si sigue absteniéndose porque faltan elementos. Pero creo que para cambiar una sociedad se necesitan, y cambiar la realidad nuestra de sunchalenses, creo que se necesita una cierta responsabilidad en la participación y en los roles que cada uno, en el caso de los concejales, voluntariamente se presentan, ¿no? y asumen. Les agradezco mucho, no sé si quieres decir algo, Juli, si lo dejamos ahí, simplemente abrazarlos fuertes, abrazarlos a ustedes, no solamente como medio, sino como sociedad de Sunchales, porque, insisto en lo que les dije anteriormente, se han puesto, a pesar del dolor, una mochila muy grande encima y una responsabilidad muy grande. Nos han dado, o por lo menos a mí, la lección de que se sigue, se puede, y se puede a través de las vías legales. Muchas gracias. En el artículo primero sostiene: solicítese la destitución del intendente municipal de la ciudad de Sunchales por las causas detalladas en el anexo primero, que forma parte integrante de la presente, conforme lo establecido en el inciso 5 del artículo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades número 2756. A tales efectos, remítase al superior gobierno de la provincia de Santa Fe y legislatura de la provincia de Santa Fe a los fines pertinentes. Así, voy a poner en consideración el despacho que tramita bajo el número de expediente 2256, en general por la positiva. Aprobado. Por la negativa. Abstenciones. Así, el despacho resulta aprobado con el voto de la mayoría.